Estamos de regreso al dar inicio a la temporada crítica de incendios forestales, la cual se acentúa en los meses de abril y mayo debido a las altas temperaturas que se presentan en la mayor parte del país. La Comisión Nacional Forestal reforzó las acciones del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales que se dio a conocer el pasado 13 de marzo en Veracruz en un evento encabezado por el secretario Juan José Guerra Abud y el director general de la CONAFOR, Jorge Rescala Pérez. Este programa de prevención es un proyecto coordinado con diversas dependencias del gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales que también participan, además de dueños y poseedores de terrenos forestales, a través de las asociaciones de silvicultores, prestadores de servicios técnicos forestales y organismos no gubernamentales. El programa tiene como principal propósito prevenir los incendios dañinos en ecosistemas forestales, además de incrementar la eficacia en su combate. En el Distrito Federal ya han arrancado los programas que buscan prevenir que las hectáreas boscosas que tiene la capital sean afectadas por los incendios forestales que se originan no solo con las altas temperaturas, sino también por causa del hombre. Antes de continuar con nuestro tema, lo invito a ver el reportaje de nuestro equipo de colaboradores. Pareciera que los riegan, que los podan, que velan con ellos día y noche para su bienestar. Esto es el bosque que es cuidado por la gente. Desafortunadamente, este panorama cambia cuando sabemos que 500.000 hectáreas de bosque mexicano se deforestan al año, según datos de organizaciones civiles. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, asegura que la deforestación es de solo 150.000 hectáreas. Ante este negro panorama, los núcleos ejidales, quienes pisan todos los días los terrenos que los vieron nacer y que dieron crecimiento a los árboles, han establecido diversos proyectos que por sí solos son ejemplo para cualquiera. Pues apodo aquí el pasto junto a la basura de alrededor de la laguna, todo eso. Cuido las aves que nadie llegue a maltratarlas. En México se estima que el 70% de los bosques y selvas pertenecen a ejidos y comunidades agrarias y que en estas zonas viven 12 millones de individuos que producen 85% de la madera que se comercializa legalmente. En la cuenca Amanalco-Valle de Bravo, 11 ejidos cuidan el bosque, lo aman porque en él crecieron. En este sitio, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible ha invertido alrededor de $400,000 para la restauración de tierras, soporte a la regeneración forestal natural. Esta imagen es un incentivo para la gente que integra la Unión de Ejidos Emiliano Zapata en Amanalco, Estado de México, quienes este 20 de marzo recibieron el primer certificado de buen manejo del bosque y quienes han logrado conservar 7.500 hectáreas y han reforestado 600. Una realidad es que aún falta atención y cuidado para los bosques. Datos de la Comisión Nacional Forestal en Amanalco indican que en este sitio han ocurrido 608 incendios en lo que va del año, mientras que el año pasado fueron registrados más de 800, con más de 2.000 hectáreas dañadas. Pues a dar las recomendaciones a los pacientes que no dejen sus fogatas encendidas, que no en las carreteras que no arrojen colillas a los acotamientos. Al día de hoy llevamos 608 incendios. Los expertos en ecología piden aumentar la productividad y competitividad del sector forestal mediante una estrategia que armonice las plantaciones comerciales con el manejo forestal de manera sustentable en bosques y selvas naturales. Con imágenes de John Ruano, reportó Marisela Bastida. Este es el trabajo de Marisela Bastida y maestra Isabel Cruz. Regresemos al tema del manejo del fuego. Yo le planteaba. Hay corrientes de pensamiento, incluso corrientes de administración pública que dicen no es necesario gastar tantos millones en combatir incendios forestales y subrayo, no son necesariamente mexicanas, no son mexicanas de hecho, porque dicen este es un fenómeno de la naturaleza, esto ocurre, esto seguirá ocurriendo y podemos gastar mucho dinero y no vamos a disminuir lo que creeríamos que deberíamos disminuir, mucho menos vamos a evitar que se presenten los incendios forestales. Usted nos está hablando del manejo del fuego. Sí, mira, yo creo que cuando se presenta un incendio, pues hay que combatirlo, ¿no? Sin embargo, creo que es muy válido decir que a lo que hay que invertir es a la prevención.
si nosotros prevenimos, pues vamos a gastar menos en el combate, porque estamos tratando de evitar que haya incendios. Ahora, lo que comentamos es que en el manejo del fuego es poder usar el fuego para disminuir cargas de combustible, cargas de vegetación, que pueden ser quemadas cuando se presenta un incendio. Aquí es muy importante un poco diferenciar. ¿Disminuir el material combustible? Si vegetación muerta, por ejemplo, cuando pasa un huracán, caen árboles, caen vegetación, pues se muere por la fuerza del viento. Y eso es seguro que es un combustible potencial que ante la presencia de un fuego se puede propagar, ¿no? Entonces, en el manejo del fuego, una de las cosas dentro de este concepto es tratar de disminuir estas cargas de combustible. Puede ser con fuego, puede ser manualmente retirar esta vegetación muerta. Y entonces, tú lo que estás haciendo es tratar de disminuir la intensidad del fuego, ¿no? Puede que se presente un incendio. Es una medida preventiva. Es una medida preventiva. En caso de que se presente un incendio, no haya tanto material combustible, por lo tanto el incendio no sea tan agresivo, tan intenso agresivo, que las consecuencias sean negativas. Oscar, a ver, ¿por qué no nos compartes un poco de la experiencia la delegación Miguel Hidalgo en esta materia? Platicamos fuera del aire, la delegación tiene suelo de conservación, ya nos comentabas en el primer segmento del programa, detrás del Panteón de Dolores, donde estaba Atlantis, que efectivamente era una zona verde bonita del bosque de Chapultepec, poco visitada además, ahí donde está el hípico. Pues ahora uno pasa por ahí y es completamente amarillo, ¿no? Sí. No sé qué pase. Entiendo que el bosque hace mucho tiempo dejó de ser responsabilidad de la delegación, pero bueno, ahí hay un punto de riesgo, ¿no? Sí, claro. Incluso, bueno, muy rápido, un poco retomando el tema precisamente del incendio controlado. O sea, el incendio controlado como tal no existe, ¿no? O sea, como tal, y lo desecho. Incluso hay otra situación para eliminar toda esta carga precisamente combustible de cualquier índole. Pues más allá de que tú lo vayas a desechar provocando un incendio, lo puedes desechar con otras acciones de manera preventiva. Incluso nosotros el año pasado en la delegación... O sea, el manejo del fuego no es un... No es un tema controlado, ni tampoco es así de manera natural. ¿Tú no confías demasiado en el manejo del fuego? No, porque no se da. Incluso hemos visto en grandes extensiones de Australia, en grandes extensiones, sobre todo de la parte de California, donde incluso se han tenido pérdidas humanas, se han tenido pérdidas materiales, pérdidas de diferentes tipos, y no se da un control. Incluso, les comento, muchos de los bomberos de toda esa zona, que incluso terminan ahí apoyando, se da fallece. Entonces, alguien que me diga que es controlado y es para disminuirlo, cualquiera le diría no. Hay otras formas, ¿no? Hay otras formas más amables. Desde la perspectiva de la Protección Civil, claro, no existe el incendio controlado. Sí, no, para nada. Y el manejo del fuego es algo sumamente arriesgado. Exacto, porque además lo puedes disminuir de otra forma. Te pongo un ejemplo. El año pasado, en esta zona, nosotros ya tenemos muy bien ubicados en qué partes es donde hay una tendencia mayor, ¿no?, a generarse este tipo de incendios. ¿Qué es lo que hacemos? Ya teniéndolos detectados, incluso en algunas otras zonas, las personas que cohabitan, ¿no?, porque cuando decimos habitan es de manera egoísta, nada más ellos habitan, están cohabitando. Ellos saben muy bien ya en qué zonas es que se dan esos incendios. Bueno, con todos ellos generaron mejor jornadas de recuperación. Eso lo llevamos el año pasado, el 20 de abril, una jornada de recuperación de barranca, en coordinación con la gente, precisamente la dirección del bosque, que aunque ya es directamente atribución del gobierno del Distrito Federal, nosotros participamos activamente ahí porque somos el primer respondiente, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Te apuesto que más de la mitad de la población, a pesar de que esto tiene ya muchos años, no sabe que el bosque hace mucho tiempo que dejó de ser responsabilidad. Está dentro de la delegación, Miguel. Y van y le reclaman al delegado en turno, ¿no? No, y nosotros le entramos, ¿no? Y es un tema que nos ha encargado muchísimo el delegado. Pero como les digo, en esas jornadas de recuperación lo que hace es una convocatoria amplia, coordinado en este caso con lo que es la dirección del bosque, nosotros como delegación en todas sus diferentes áreas, llámese desarrollo social, servicios urbanos, obras. Y lo que se hace es, en una jornada de uno o dos días, de manera masiva, se entra con equipo. ¿Qué es? Y ese equipo incluso muy sencillo. Se entra con algunos costales, se echa con algunos machetes, con algunas motosierras y eso, y se retira. Entonces, cuando ustedes me dicen,
a lo mejor con un incendio podemos minimizar controlado. Exactamente eso. No, pues se los pongo más fácil. Lo hacemos mediante una jornada de recuperación de barrancas. Y entonces sacas todo el material lo empiezas a sacar. Y posterior a que lo sacas, generas unos cortabrechas, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, en el caso de que se vaya dando un incendio, hasta acá para y lo sigues haciendo. Incluso, digo, ya tiene algunos años, la Secretaría de Protección Civil genera un programa, el programa de temporada de calor, estiaje, ¿no? Donde de manera central ellos forman un programa, dice, estas son las acciones preventivas que vamos a llevar a cabo, y además ustedes, unidades de protección civil de las 16 delegaciones, porque son diferentes, ¿no? Hay alguna problemática, ninguno es similar, hay trajes a la medida para cada uno, Milpalta, como les decía, es delegación Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Álvaro Obregón. Cada delegación tiene su perfil y su problemática. Pero ¿no? Me imagino que en Milpalta y en estas zonas el tema de incendios debe ser atendido con mucho mayor acuciosidad, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque tiene un suelo de conservación muchísimo más amplio, ¿no? Exactamente. Déjame, Oscar, ir a una pausa. Regresamos. Quiero preguntarte cuánto gasta la delegación Miguel Hidalgo. Aunque el bosque no sea su responsabilidad directa, ustedes finalmente son la primera autoridad. ¿Cuánto gasta la delegación Miguel Hidalgo, para podernos dar una idea, en esas tareas de prevención de incendios forestales? Esto es Política Ambiental. Enseguida estamos de regreso.